Chicos. Ya, ya lo tengo aquí el ejercicio. Vamos a explicar esto. ¿Pueden ver? Ya. De aquí, ¿cuál era la respuesta correcta? A ver, ayer hemos visto que hay factores que afectan a la demanda y a la oferta. Lo voy a copiar aquí para que puedan ver. Ya. Aquí vemos los factores que afectan a la demanda y a la oferta. En este caso, nos dice en el mercado de queso, la oferta se expande. ¿Qué causaría una expansión de la oferta? ¿Qué crees que el número de personas que van a ofrecer el producto o que los mismos productores produzcan más, ¿no? Tengan un incentivo para producir? Ayer hemos visto que podría ser cuando suben los ingresos de los consumidores. ¿No ve? A ver, a los productores de queso, ¿qué cosa les puede afectar de manera positiva? Que baje la materia prima, que aumente la tecnología, que haya alguna subvención del gobierno, que la competencia sea equitativa, por así decirlo, que el número de ofertantes crezca y que los bienes complementarios y sustitutos tengan una relación positiva. En este caso, un bien complementario y un bien sustituto, ¿cómo podría afectar a la oferta del queso? ¿Ya? Vamos a analizar uno por uno. Si baja el precio del café, en el mercado de queso la oferta se expande. ¿Podría ser? Sí, podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien complementario. ¿Por qué? Porque se suele acompañar el queso con el café para, no sé, para tomar un break o para hacer masitas, tal vez. También podría ser que suben los ingresos de los consumidores, ¿no? Tenemos la curva de la demanda y de la oferta, que también los voy a proyectar en este momento. No sé si se ve. Tenemos esto. Esta es la representación del mercado. Este es un equilibrio. Tenemos que a mayor precio, si sube el precio, la cantidad en este caso de la demanda se reduce, pero ahora estamos tratando de la oferta. Esta línea que está aquí de la oferta, cuando hay una expansión de mercado, se va a ir hacia la derecha, se va a recorrer hacia la derecha. ¿Ya? A ver. Imagínense que crece la demanda porque suben los ingresos de los consumidores.
se va a producir también aquí una expansión de la cantidad, de la demanda. Esta curva va a crecer, se va a desplazar hacia la derecha. Lo que puede provocar en la oferta que también se expanda, ¿no? Para mantener el equilibrio. A ver, si el precio de la leche sube, va a causar una contracción en la oferta y no queremos eso. Si suben los impuestos a los productores de queso, va a reducirse la oferta. Si bajan los gustos y preferencias por el queso, se va a reducir la oferta. Entonces, ¿en qué casos se puede expandir la oferta? Puede ser que el precio de un bien sustituto baje, ¿no? O puede ser que también los ingresos de los consumidores suban. ¿Cuál me dijeron que era de aquí la correcta? Que el licenciado puso en el examen. El inciso A. El inciso A, ya. Miren, en este caso, si le escogemos el inciso B, sí se va a expandir la demanda, pero la oferta se puede mantener constante en este caso. Digamos que crece la demanda y no crece la oferta. ¿Qué va a haber ahí? Un exceso de demanda, ¿no ve? No va a haber tanta producción como para cubrir la demanda que está habiendo de queso. Vamos a hacer un cuadrito para que puedan ver. Ya. A ver. Ya. Sabemos que la curva creciente es la oferta. Y sabemos que la curva decreciente es la demanda. ¿Ya? Si suben los ingresos de los consumidores, ¿qué va a pasar con esta demanda? ¿Se va a desplazar? ¿Se va a mantener la pendiente, como hemos dicho? B se mantiene, pero A se desplaza. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Hacia la derecha. ¿Ya? Este va a ser nuestro primer equilibrio. Le vamos a poner E1. Y este va a ser el equilibrio 2. ¿Ya? Al haberse incrementado el ingreso de los demandantes del consumo, se ha producido un desplazamiento en la demanda. ¿No ve? Como hay un desplazamiento en la demanda, hay más personas que van a solicitar los productos. Vamos a ver el precio. Ya. Como se ha producido este desplazamiento en la demanda, el precio también sube, ¿no? Vamos a tener un segundo equilibrio y ya no va a ser a un precio, digamos, que sea aquí de 5 pesos. Aquí va a ser de 7.5. Ya, pero miren, no ha afectado en nada la oferta. La oferta se ha mantenido. Sí se ha desplazado en la misma recta, pero esto no significa que ha habido una expansión. Y hemos dicho que un bien complementario, como puede ser el café, es el único caso donde se podría dar una expansión, que la vamos a representar en este momento. Ya. Ese es nuestro equilibrio original, nuestra cantidad y nuestra oferta. ¿Ya? Dado el supuesto caso de que sí se va a incrementar la oferta porque es un bien sustituto y porque los productores se han motivado a producir más, entonces se va a producir esta expansión. Ya no va a ser este E1, el equilibrio. Vemos que si la oferta crece, los precios también se reducen. Eso es interesante de analizar. Únicamente se pueden dar cuenta fijándose aquí la oferta, perdón, el cuadrito de la oferta y la demanda. Del equilibrio principal se ha producido un nuevo equilibrio, que se llama el equilibrio 2.
¿Ya? Cuando se expande la oferta, entonces, se reducen los precios también. Claro, porque si hay más competidores en el mercado, pueden ofrecer productos de toda calidad y a todo precio, pero la gente siempre va a preferir los menores precios. Como se ha producido un movimiento, un desplazamiento de la oferta, también la cantidad se aumenta o se reduce. En este caso se va a aumentar. Digamos que aquí es 1500 y en el equilibrio 1 solamente era 1200. Ya. Cuando les preguntan cuál ha sido la diferencia al haberse producido un nuevo equilibrio, lo único que tienen que hacer, si quieren calcular la demanda, es restar este menos este. ¿Cuánto sería 1500 menos 200? 300. ¿En cuánto se ha expandido la oferta? En 300. Y para hacer las ecuaciones, como ya dijimos, el factor A es el que se modifica cuando hay un desplazamiento. Pero yendo al grano, ¿por qué se produce una expansión en la oferta cuando baja el precio del café? Porque es un bien sustituto. Esa sería la respuesta corta. ¿Alguna otra duda que tengan? Tal vez sobre los desplazamientos. Chicos. Esa parte les queda claro de cómo se hacen los desplazamientos y por qué se produce un desplazamiento. No es sustituto, es complementario. A ver, es como decirte la galleta de conito con los helados. La galleta de conito de los helados es un bien complementario. ¿O es sustituto? Complementar. Complementario, ¿no ve? No, no, no está bien dicho eso. A ver, les voy a explicar con el ejemplo del helado. El helado sin barquillo, sin la galleta, se puede consumir, ¿no ve? Igual se puede consumir en, no sé, en vasito, en esos vasos grandes que te dan en el Dumbo. Se puede. Pero complementario a eso, los barquillos, los helados, le dan, ¿no ve? Un extra. O es su acompañamiento. Digamos que los bienes complementarios son como el acompañamiento. Ahora, hagamos un supuesto caso en que todos los vendedores de helados ven que el precio de las galletas baja mucho. De lo que costaba un boliviano cuesta 20 centavos. Esto, de alguna forma, va a, ¿cómo se dice? Va a estimular que las personas vendan más helados. Porque si está barato eso, van a decir, entonces, ese costo que tenía en la oferta, ¿no ve? Ese costo que tenía de comprar las galletas, puedo invertirle en hacer más helado. A eso se refiere un bien complementario. Aquí es como un acompañamiento, que sin eso el bien tiene su valor, ¿no? Pero con eso puede aumentar un poquito más. O le acompaña demasiado bien como para que pueda afectar al mercado que estás estudiando. En este caso, el queso. Las familias, digamos que el café cuesta 10 bolivianos y el queso cuesta 15. Ahí ya tienes un presupuesto de 25. Ahora imagínate que el café baje a 5 pesos. En vez de gastar 15 en queso, perdón, en café. Ay, perdón, estoy rayando. Si tienes un presupuesto de 25 e invertías 10 en café y 15 en queso, si baja el precio del café a 5 pesos, vas a tener 20 pesos para invertir en el queso. ¿No ve?
Entonces va a crecer pues también la demanda de queso. ¿Por qué? Porque va a tener más ingresos disponibles las personas una vez que ha bajado el precio del café. ¿Ha quedado claro? Los puedo explicar con números. A ver, de nuevo. Vamos a hacer con números un poco más grandes para que vean qué es significativo. Inviertes 200 en café, siendo un restaurante. E inviertes 800 en queso. ¿Tu presupuesto ahí de cuánto es? De 1000. 1000 bolivianos. ¿Ya? Ahora va a bajar el precio del café. Digamos que con 200 bolivianos comprabas 15 kilos. De queso comprabas, no sé cuánto cuesta el queso, a ver, unos 60 kilos, digamos. Eso por parte de la demanda. Por parte de la demanda. ¿Ya? Y ahí tienes tus 1000 bolivianos invertidos. Ahora, ¿qué va a pasar si con 100 bolivianos de café, si con 100 bolivianos de café puedes comprar igual 15 kilos y con 800 bolivianos de queso ya no vas a comprar, perdón, ahora vas a invertir esos 100 bolivianos extra que tienes en queso? Ya no vas a comprar 800, vas a comprar 900. Lo que te va a dar un total de, digamos que 70 kilos. El presupuesto es el mismo. No ha cambiado el presupuesto. Si sumamos 100 más 9, más 900, tenemos los 1000 bolivianos originales. Esos 1000 bolivianos pueden representar la renta que tiene el consumidor. ¿Ya? ¿Qué ha pasado aquí? Ha bajado el precio del café y ha aumentado la demanda de queso. Eso solamente para un caso. Ahora imagínense en toda la ciudad. Todos van a pensar lo mismo, ¿no? Ha bajado el queso, entonces hay que comprar más. Al comprar más, los productores van a ver que les está faltando el producto. Entonces se va a producir esta expansión. De lo que ofrecían esta cantidad, van a ofrecer más. Miren, la cantidad que están ofreciendo aquí es 1500. Y ese sería su equilibrio. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tiene? Sí, yo tengo una preguntita, voy a disculpar. Lo he explicado ayer, pero quisiera nuevamente que me lo explique, por favor. Claro, dime nomás. Lo voy a subir, lo voy a mandar al grupo. ¿Ya? Por ¿Ya? favor. Acá. Pregunten sin miedo, les voy a tratar de explicar lo más claro que se pueda, aunque tardemos. Ya lo mandé. Listo. Ya. Se ve, ¿no? Sí. Si quieren entender por qué se está modificando, la tablita es la clave. Ya. Primero identificamos. Tomando en cuenta el mercado de helados, si sube el precio de la Coca-Cola. Primer análisis. Helados. ¿Tiene algo de relación con la Coca-Cola? ¿Tiene alguna relación los helados con la Coca-Cola? Son sustitutos, ¿no? Exacto, es un bien sustituto, como también puede ser complementario, pero ¿por qué sustituto?
porque cumplen la misma función. En sí, cualquier mercado está enfocado en satisfacer las necesidades de las personas, de los consumidores. ¿Cuál es la necesidad que te cubre el helado y la Coca-Cola? La sed, ¿no ve? Saciar la sed. ¿Qué más? Refrescar. Refrescar. Puede ser para compartir también, ¿no? ¿Qué más? Puede ser un gusto. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar si estos dos están en competencia, digamos? Los helados con la Coca-Cola. Ya que cumplen la misma función, digamos que van a competir en satisfacer una necesidad que sería la de refrescar. Ya. Si sube el precio de los helados, ¿qué va a consumir más las personas? ¿Helados o Coca-Cola? Coca-Cola. Ya. Coca-Cola. ¿Y eso en qué se traduce? Si la Coca-Cola es más barato y los helados son más caros, ¿qué va a pasar con el mercado de la Coca-Cola? Se Para la la demanda, para demanda la se demanda. expande. La demanda de Coca-Cola se expande, ¿no ve? Porque hemos dicho que a menores precios, la cantidad demandada siempre va a ser mayor. ¿Y dónde podemos ver eso? Aquí, en este cuadrito del equilibrio. Miren la demanda, cuando baja el precio, cuando el precio es menor, hay un aumento de la demanda. ¿Ya? Ahora, para este caso, ¿qué pasaría si sube el precio de la Coca-Cola? Es lo contrario, más barato va a ser helado que la Coca-Cola. ¿Qué va a pasar en este caso con el mercado de los helados, que es nuestro objeto de estudio? ¿Qué va a pasar con la demanda? Se expande la demanda de helados. Muy bien, ¿por qué se expande la demanda de helados? Porque ha bajado sus precios. En los porqués, ya lo vamos a poner por qué. Porque baja el precio. O bueno, si digamos se mantiene, el precio siempre va a ser menor. Porque el precio es menor. Ya, por eso se expande la demanda de la Coca-Cola. Recuerden siempre que a menor sea el precio, va a crecer siempre la demanda. En este caso estaba bien lo que han respondido. Ahora su compañera, que la demanda se expande. Si sube el precio de la Coca-Cola, que es un bien complementario, perdón, un bien sustituto. Sustituto en el sentido de que puede cubrir la misma necesidad que está cubriendo el helado. Ya. Como principal referencia, tomen en las personas, a las personas y a las empresas. Cuando hablen de la demanda, siempre acuérdense de las personas, de los consumidores, de las familias, de ellos, que son los que representan a la demanda. Y la oferta siempre va a ser los productores, los empresarios, no sé, los artesanos, ganaderos, todos ellos son los que representan a la oferta. En este caso de los helados de la Coca-Cola, no se está hablando de que sube el precio de la materia prima, no se está hablando de tecnologías, no se está hablando de impuestos, no se está hablando de competencias. No se está hablando de número de ofertantes, sí se está hablando de estos dos. Pero miren, estos dos afectan tanto a la oferta como a la demanda. Nos vamos al otro cuadro. Si se está hablando de dos bienes que ya están en el mercado de por sí, ¿se está hablando de ingresos? No. Se está hablando de bienes? Sí. Entonces toman esto como referencia y analizan. ¿El helado es complementario o es sustituto con la Coca-Cola? Y ven la función que tiene.
Esa es la forma de hacer un análisis. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿O quién que las voy a explicar si no está claro? Haberme mandado otro más. No, ese mismo. Ya, de los ejercicios de la parte matemática, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Cuáles son las dudas que tienen? Chicos, a ver, algo que considero importante que tienen que saber y practicar es los desplazamientos. Vamos a hacer unas ecuaciones. Digamos que le quite esto y ustedes no sepan si es cantidad ofertada o demandada. ¿Cómo se pueden dar cuenta? ¿Eso es una cantidad de oferta o de demanda? Oferta. ¿Por qué? O pendiente. Por la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? ¿Qué letra es la pendiente? El B. B. Muy bien. Es una cantidad de oferta. Cuando esa pendiente es positiva, es oferta. ¿Cómo podemos ver esto? Porque la oferta es una recta creciente. Ya. Ahora, la demanda, lo único que cambia es que en vez de que sea positivo, B es negativo. Es decreciente. A ver, aquí vemos la curva de la demanda que es decreciente. Ya. Eso está claro. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se saca el equilibrio? Igualando las dos ecuaciones, las de oferta y Exacto, la igualando la demanda. cantidad ofertada con la cantidad demandada. Esto es una ley, ¿no? Esto se llama la ley de la oferta y la demanda. Cuando se igualan esas dos ecuaciones, ¿se copia todo o qué parte se copia de la ecuación? Exacto, a partir del igual, todo esto se copia. Lo vamos a hacer. Esto y esto. Uno que representa la oferta y el otro que representa la demanda. De aquí, ¿qué dato ya van a tener para transcribir? ¿Qué se llama este P? Se llama cuando hacemos esto, cuando hacemos Sería el esto, y punto de vemos equilibrio. exacto, ese es el precio de equilibrio. Ah, Ya, precio. el resultado de igualar Q con Q les va a dar el precio de equilibrio. Ya, este va a ser un número entero, no va a tener ningún coeficiente, perdón, ninguna variable, es un número entero. Ya. Ahora, con este precio de equilibrio, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso?
Sacar la cantidad Cantidad de de... equilibrio. La cantidad de equilibrio, muy bien. ¿Cómo se saca la cantidad de equilibrio? Reemplazando Sustituyendo en una de nuestras ecuaciones. sustituimos precio de equilibrio Eso. en cualquiera de las ecuaciones de mercado. ¿No ve? Ojo, ecuaciones de mercado. Si les está pidiendo individuales, hacen con las ecuaciones individuales. Pero en el examen les va a pedir en las ecuaciones de mercado. Ya. Una vez que sustituimos, nos va a dar una cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio. Que también va a ser un número entero. Ya. Esto es el equilibrio. Nada más. Ahora, ¿qué va a pasar si se da una contracción o una expansión? De toda esta ecuación, cuando se produce una contracción o una expansión, ¿cuál es el parámetro que se modifica? Muy bien. Contracción o expansión. Cuando hay esto, el parámetro a ser modificado es A. ¿Ya? ¿A qué representa A? No les he explicado, creo. A es el puntito donde sea la demanda o sea la oferta, choca con el eje de la cantidad. Ese es el eje del precio. Ese es el eje de la cantidad. Bueno, normalmente las A de la oferta tiene una A negativa. Quiere decir que comienza en la parte negativa de Q. Y si ven sus ecuaciones, la demanda normalmente tiene una A positiva. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver con la pendiente. Como les estoy explicando, es donde choca esto con el eje de la cantidad. Digamos que esta cantidad donde choca es un 800. Y este va a estar aquí atrás. Atrás del cero. Este es el cero. ¿Cuánto va a estar atrás? Digamos que unos menos 200. Entonces el parámetro A es menos 200. Ya, esto solamente para que se ubique. Listo. Tenemos que cuando hay una contracción o expansión, el parámetro a ser modificado es A. ¿Ya? Si hay una contracción, ¿qué valor va a tener ese? Bueno, ¿qué signo va a tener ese valor? ¿Positivo o negativo? Si hay una contracción. Negativo. Negativo, ¿no ve? Y si hay una expansión, valores positivos. Ya. Y ahora, ¿qué pasa si hay un valor negativo? Se resta. A este parámetro A se le resta. Si hay una expansión, el valor es positivo. Entonces se suma. ¿Cómo se vería una contracción? Vamos a decir que, a ver, ¿se puede modificar esto? Creo que no. Este
Es nuestro equilibrio. El equilibrio 1. Si fuera positivo, eso se va a ir hacia la derecha. Si es positivo, acuérdense. Esta línea se va a ir hacia la derecha. Esto es una expansión del original, del equilibrio original, se desplaza hacia la derecha. Una contracción se vería de lo que está aquí hacia la izquierda. ¿Ya? Ese es negativo. Acuérdense que derecha positivo, izquierda negativo. Listo. Al desplazarse, hay un nuevo equilibrio, ¿no ven? El equilibrio antiguo ha quedado obsoleto, porque eso ya no representa la oferta. Representaba así en un primer momento, pero ahora ya no. Entonces, este es el nuevo equilibrio. No va a ser equilibrio 1, sino va a ser equilibrio 2. Y eso es lo que les pide en el examen, hallar el equilibrio 2, normalmente. Ya. Ahora, teniendo esto, teniendo las ecuaciones, habiéndose contraído, expandido, ya tienes las dos ecuaciones, de hecho. ¿Qué pasa si les dice cuando el precio es de tantos? ¿Cuál va a ser la cantidad? Ya. Lo único que hacen en ese caso, si les pide un precio, es reemplazar el precio. ¿No ven? En vez de P de X va a ser, si les dice 50, 50. Si les dice 90, 90. Si les dice 15, 15. ¿Y qué va a producir que reemplacen esto? Que solamente les quede esta variable suelta, que es la cantidad demandada. Porque se supone que A y B ya las tenemos. Ya. Sobre las contracciones, ¿alguna pregunta? Ya, ninguna. ¿Qué más podemos repasar? Ya. Hemos dicho que hay varias cantidades. Cuando hay varias cantidades, esto representa a las ofertas o a las demandas individuales. Si hay un sector A, B, C, D, la suma de sus 3, 4, 5 cantidades ofertas individuales van a ser una oferta o demanda de mercado. ¿Qué es el mercado? Es el conjunto de todas las ofertas y todas las demandas. ¿Alguna duda de eso? A ver, esta es pregunta de examen. ¿Qué es ceteris paribus? ¿Qué significa? Cuando todo permanece constante. ¿Y cuál es ese todo? Todas las variables que estén determinantes. Los factores que afectan a la demanda y a la oferta se mantienen constantes. ¿No ve? Eso significa ceteris paribus. Que todos los demás factores permanecen constantes. ¿Cuándo se da eso? En la primera instancia, cuando hayas el primer equilibrio. A ver, ¿dónde está pues? Ya, cuando hayas el primer equilibrio, ahí podemos decir que es ceteris paribus. Pero cuando ya se empiezan a modificar, cuando, no sé, se modifica el ingreso, se modifica la materia prima, cuando hay una contracción, una expansión, ya no está con ceteris paribus, ya no están los otros factores constantes, sino que se ha modificado. Entonces podríamos decir que cuando los otros factores son constantes, entonces existe el ceteris paribus, pero cuando no existe el ceteris paribus, se produce lo que es la contracción y la expansión. Puede ser de la oferta como de la demanda. Ya.
Para practicar, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Para ver si ya les ha quedado claro. Ya. Creo que se lo hemos hecho. A ver, ¿qué va a pasar si, como en este caso, te dice que hay cuatro sectores? No, para este de abajo, para la oferta. Para los productores, son tres productores. Pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser la cantidad que sea. Pero eso, ¿en qué va a afectar? La cantidad que te está diciendo de un tipo de productores que producen una cantidad específica, ¿en qué afecta que sean 3, 10, 100? En que las cantidades se van a ver multiplicadas por la cantidad de personas que están ofreciendo. ¿Cómo hemos sacado esto en la oferta? Si aquí te dice que 50 kilos es 15 bolivianos, y aquí le hemos puesto que es 150. ¿Por qué se ha multiplicado? Porque son 50 kilos que ofrece cada productor. Como son tres productores, en total, ¿cuánto van a ofrecer? 50 más 50 más 50, 150. Lo mismo para aquí. Te dice 100 kilos cuando el precio es 25. Pero miren, aquí le hemos puesto 300. ¿Por qué? Porque son tres personas que ofrecen 100 kilos cuando el precio es de 25. Ya, esto es importante que sepan que la cantidad de productores va a afectar a la cantidad ofertada. No es lo mismo la cantidad de productores que la cantidad ofertada. Si podemos ver aquí en el cuadrito, la cantidad de productores o cantidad de ofertantes no es lo mismo que la cantidad ofertada. Ya, la cantidad ofertada va a ir en relación a los productores. Ahora, si se modifica el precio, o si te dicen a qué precio se va, o te da un precio fijo y te dice cuantificar el problema, lo único que tienen que hacer es reemplazar en la ecuación. Aquí no se está modificando. No se está produciendo una contracción ni una expansión. Simplemente te está diciendo que en la recta que tienes ubiques 10 bolivianos y digas cuál es la cantidad que vas a ofrecer a ese precio. ¿Ya? Recuerden que cuando te da un precio o te da una cantidad, no se va a producir una contracción ni una expansión. Simplemente estás analizando dentro del gráfico, aquí, digamos que es 10, no se va a producir ninguna contracción, pero sí va a haber un choque con el precio y con la oferta. ¿No ven? Hemos dicho que todo lo que está por abajo del equilibrio es un exceso de demanda. Y todo lo que está por encima del equilibrio es un exceso de oferta. Cuando les pida cuál es el exceso de oferta que se va a producir tras la contracción, ya. Este era el equilibrio 1. Ese va a ser el equilibrio 2. Si queremos un exceso de demanda, así va a ser. La demanda se expande cuando hay un exceso de demanda. ¿Y qué pasa con el precio? Sube. ¿Bien? A medida que la demanda se expande, los precios suben. Es como lo que ha pasado con los barbijos. Cuando comenzó la pandemia, había un equilibrio. Digamos que el equilibrio era de, vamos a ponerlo, 2 bolivianos. ¿Ya? Entonces, ha ido creciendo la demanda de los barbijos.
cuando crece la demanda de los barbijos, los precios se han incrementado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los ofertantes también quieren tener un mayor beneficio. Y si la demanda, y si la oferta se mantiene constante y la demanda se incrementa, gráficamente podemos ver que el precio sube, pero la oferta se ha mantenido constante. Eso es lo que ha pasado. A ver, antes de la pandemia estábamos así, a 2 bolivianos, que se ofrecía una cantidad de 500. Una vez que se ha incrementado la cantidad demandada, ya no era 500, ahora es 800. ¿Qué va a pasar con el precio? Sube. ¿No ve? Eso ha pasado más o menos con la primera ola, los primeros meses de la primera ola. No había la suficiente cantidad de barbijos, de vendedores de barbijos. Entonces el precio era alto. Un barbijo normal estaba en 10 bolivianos, digamos. Ahora, cuando ya han empezado a llegar los barbijos nuevos de China, han empezado a importar más material de bioseguridad. Miren, vamos a ver. La oferta se ha expandido y por lo tanto el precio ha bajado, ¿no? El precio de equilibrio ahora es 2 otra vez. Ya entonces puede ir de la mano. Ahora, ¿qué pasaría si hay mucha oferta de barbijos y la gente ya no quiere comprar tanto como está pasando ahora? Hay hartos barbijos, hay hartas personas que venden barbijos, incluso en la cancha. Antes, el precio de un paquetito era más o menos 50 bolivianos. Como se incrementó tanto la oferta, ha bajado hasta 10 bolivianos. Hasta 12 está incluso. ¿Ven? Entonces, todo depende de esto. De la cantidad de ofertantes y de la cantidad de demandantes. O también de los precios. De manera dinámica hemos visto cómo se puede ir modificando. ¿Ya? ¿Les ha quedado claro esta partecita? Sí. Normalmente con el licenciado no podemos hacer esto, ¿no? Porque hace directamente las gráficas. Pero una forma de entender es haciendo esto. Teniendo 2 líneas, irlas recorriendo. Decir, a ver, ¿qué pasa si tengo un equilibrio así? ¿O qué pasa si se contrae? ¿O si se expande? ¿Va a crecer los precios? Si la oferta se expande, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Van a bajar? Si la oferta se contrae, los precios van a ser más altos. ¿Qué pasa si acompañan los dos? ¿Qué pasa si acompañan los dos? El precio se puede mantener constante. Y lo ideal es esto. Que si sube la oferta, perdón, si sube la demanda, si sube la demanda, también suba la oferta, para no causar un problema de desequilibrio de precios. ¿En qué puede derivar un desequilibrio de precios? En un descontento social, tal vez en una inflación incluso. Porque la inflación es producto de la inestabilidad que hay en los precios. Ya, pero eso es tema de macroeconomía. ¿Qué dudas más tienen? ¿Qué parte no les queda claro tal vez de la formulación, de la parte matemática? ¿Está todo claro? Sí, sí. Ya. ¿Tienen algún ejercicio que quieran resolver como lo último que vamos a hacer hoy día? Y a ver, de manera analítica vamos a hacer este ejercicio para que se ubique. Ya. Si aquí tenemos varias cantidades
Te dice para Pil, para Delis y para Cabrera. ¿La cantidad de Pil qué sería? ¿Qué tipo de cantidad sería? Individual. Individual, muy bien. Y si sumamos las cantidades de los 13, de las 13 empresas que producen helado, ¿qué cantidad sería? De mercado. De mercado, muy bien. Entonces, a ver, primero te pide determinar las ofertas individuales como gráficos y ecuaciones. Eso me imagino que saben hacer muy bien. Van a tener varias ecuaciones, en este caso tres. Si tienes varias ecuaciones de oferta 1, de oferta 2 y de oferta 3, ¿cómo podrías obtener a partir de estas ecuaciones una ecuación de mercado? A partir de ecuaciones, ¿cómo tendrías una ecuación de mercado? Sumándolas. Sumándolas, pero ¿qué vas a sumar de estas ecuaciones? Vas a sumar el parámetro A y el parámetro B. Entonces vamos a tener que esto es una suma y QS se mantiene. Ahí nomás, QS de X. Ahora es cantidad ofertada de mercado. Vamos a sumar todas las A's. La A de... Ahora vamos a ponerle A1, A2 y A3. Vamos a sumar en un paréntesis A1 más A2 más A3. Más... ¿Qué vamos a hacer con las B's? También las vamos a sumar. Vamos a sumar B1 más B2 más B3. Este 3, 2, 1 ya me lo estoy poniendo de manera arbitraria, solamente para que se ubiquen. No tienen que poner así por si acaso. Ya. Entonces la suma de todo esto va a dar el mercado en general. ¿Cómo es la otra forma de sacar esto? Sumando todas las cantidades. A ver, tenemos que 3.500 más 5.000 más 2.000. Esto va a ser 1.500. 10.500. Ya. Y abajo tenemos 6.000 más 9.000 más 6.000. 12.000 más 9.000 es 21.000. ¿Ya? Entonces tenemos que esas son las cantidades sumadas y tenemos los precios que no se han modificado, ¿no ve? Si hacemos todas las ecuaciones, sacamos B, les tiene que salir exactamente igual a esta B, a la suma de estos tres. ¿Ya? Y si suman todos los factores A que les va a salir de las ecuaciones, tienen que salirles exactamente igual a este. Cualquiera de los dos métodos es válido. Cualquiera de los dos métodos les va a llevar al mismo resultado. Ahora mira, aquí te dice si el precio fuese de 17 bolivianos, ¿cuántos helados se ofertarían en Cochabamba? Si te está diciendo que está hablando de la oferta, entonces reemplazamos en la ecuación de la oferta de mercado. A ver, tenemos que A más B... positivo porque es oferta, y en vez de P de X 17, como ya tenemos A y B, lo que nos va a salir es la cantidad de mercado cuando el precio es 17. Acuérdense de esto, cuando el precio es 17, si no sería P de X nomás, pero en este caso es 17 y les va a dar un número, no sé, entero. Ya. ¿Qué más? ¿Qué dudas más tienen, chicos? ¿Qué ejercicio no han podido hacer? Ya, a ver, por si acaso, en internet les va a salir esta ecuacioncita. Pero
¿Qué está mal de esto? Nosotros lo tomamos al revés, ¿ya? La cantidad va arriba y el precio va a ir abajo. ¿Por qué? Porque es un poco más fácil analizar así. Ya si no, las ecuaciones, las rectas y demás se verían un poco diferentes, se verían chuecas a comparación de lo que es en realidad. ¿Ya? Entonces, esta está mal para nosotros. Nosotros vamos a tomar la cantidad arriba y el precio abajo, como hemos visto aquí. ¿Ya? Por eso es importante siempre que entren a las clases y vean cómo hace el licenciado. Porque puede ser que tenga él su método. Y que el método de YouTube o demás sea un poco diferente. Siempre pasa. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos explicarles de esto? Creo que ya es todo. Tal vez la parte de teoría tienen dudas de un concepto. A ver, yo les voy a preguntar entonces, ¿cuándo se da un monopolio? ¿Cuándo es un mercado monopolístico? Cuando existen empresas grandes que pueden llegar a ofrecer cantidades mayores a un precio mínimo. Falta. A ver, un monopolio es como el juego, han debido jugar monopolio. El monopolio controla tanto los precios como los ofertantes. ¿Qué ejemplos de monopolios tenemos en Cochabamba? Por ejemplo, Elfe, que es un monopolio, maneja solito, mono significa uno, maneja solito el negocio de la electricidad. ¿No ve? ¿Por qué solamente Elfex se encarga del monopolio de la electricidad? Uno, porque el Estado le da esa protección y esa potestad de ser el único que va a controlar. Porque digamos que ofrece un buen servicio y a un buen precio. Ese es un ejemplo de monopolio. Pero en un mercado, normalmente los monopolios son malos. Porque los monopolios tienden a especular con los precios. O sea, pueden subir y bajar a su antojo porque es la única empresa que puede proveer ese servicio o ese bien. Incluso en Estados Unidos hay leyes antimonopolio. Otro conceptito, ¿qué es un oligopolio? ¿Han debido escuchar oligarquía? Tiene un poco de relación con lo que es el oligopolio. ¿Pocos competidores? Exacto. A ver, vamos a partir de la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Quiere decir que unos cuantos nomás tienen el poder y ellos deciden por todos los demás. ¿Ya? Un oligopolio es algo parecido. Es como un conjunto de empresas que son las que controlan el mercado. Ya no es un monopolio. La diferencia entre el monopolio y el oligopolio es que en el monopolio solamente una empresa o un grupo de personas son los que manejan un negocio, un mercado. Un oligopolio es como que se junten varias empresas o varios representantes y entre ellos se repartan la potestad de poder poner precios, poder poner cantidades y demás. ¿Un oligopolio es malo? Sí, puede ser malo, ¿no? Porque hay una cantidad reducida de productores, porque los productores son los que influyen mucho sobre el precio y la cantidad. Lo que se busca en un mercado es que sea libre. ¿Qué significa que sea libre? Que vos puedas escoger entre varias opciones y que los ofertantes
tengan la libertad también de ofrecer su producto a un precio y una cantidad que ellos decidan. Por acción de la mano invisible, de la que habla Adam Smith, te dice que para llegar al equilibrio hay una mano invisible. O sea, no es necesario que vos pongas regulaciones, ¿ya? Sino que las personas, por su principio de maximización, de obtener el mejor beneficio, de tener el mejor bien a un precio muy bajo, o al precio que les convenga, va a causar un equilibrio, ¿no? Porque el ofertante, si ve que no está vendiendo, va a reducir también sus precios. Porque el ofertante lo que quiere es vender, que no le quede nada. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando compramos, no sé, digamos que van a comprar papa al mercado? Ya, tu equilibrio, digamos que es 30. Que vos quieres comprar un quintal de papa en 30 pesos, pero la vendedora te dice que está a 35, ¿no ve? Ese precio está por encima del equilibrio, encima del acuerdo, ¿ya? Pero a la productora le llega ese quintal a 25 pesos. Su ganancia, ella quiere que sea de 10, pero vos con esa ganancia de 10 no le vas a comprar. Entonces regateas y llegas hasta el precio de 30, donde ella está conforme con la ganancia y vos estás conforme con el precio. Conceptualmente, ese es el equilibrio. El regateo, ese acuerdo que se da, no siempre se da de manera explícita, ¿no? No siempre puedes regatear. Pero en sí, el mercado, por acción de la mano invisible, llega a un equilibrio. Pueden ser tantas personas que compran a 30 bolivianos y justo una productora, una de las vendedoras, vende a 40. Nadie le va a comprar. La productora va a preguntar a sus compañeras a cuánto vende y cuánto están vendiendo a ese precio. Entonces la productora va a reducir, la ofertante va a reducir sus precios para que le compren, ¿no vean? Ahora, a ver, sobre las ventajas competitivas. ¿Quién me puede decir qué es una ventaja competitiva? La tecnología. Ya forma parte, pero como concepto, ¿qué es? Es tener la ventaja. A ver, seguí, perdón. Sería, no sé, tener mayor facilidad en ofrecer. Mayor Exacto. capacidad de ofrecer. Sí, a ver, una ventaja competitiva, voy a explicarla con un ejemplo. Hay dos personas que... Hay dos empresas, ya. Las dos empresas son de educación, son dos institutos de formación técnica. Los dos te ofrecen lo mismo, pero al pasar clases, vos ves que A, que el instituto A, le vamos a poner un nombre cualquiera, digamos que el CECAP, y el B es el INDATACOM, ¿ya? A te ofrece computadoras de última generación, docentes especializados, y te da un precio de 180. INDATACOM tiene computadoras, tiene docentes, pero no están especializados. Las computadoras no son nuevas, no son de última generación, son antigüitas. ¿Cuál sería la ventaja competitiva ahí? Las computadoras y los docentes, ¿verdad? Una ventaja competitiva es algo que, a ver, es como... algo a favor de vos, algo a favor de la oferta, algo que te va a dar un extra, ¿ya? Por ejemplo, Apple con los iPhone y Xiaomi. Xiaomi te ofrece lo mismo que te ofrece Apple, ¿no ven? Las mismas funciones y demás. Pero Apple tiene una ventaja competitiva. ¿Cuál es esa ventaja competitiva? Las personas que a ver, no todas, ¿no? Pero
se ha visto que las personas que compran iPhone es porque les da un poco más de estatus. ¿Cuál es la ventaja competitiva ahí? El estatus que te da el producto. ¿No ve? No es lo mismo decir tengo un Xiaomi de última generación que decir tengo un iPhone de última generación. ¿No? Entonces, esa es la ventaja competitiva que tiene Apple. A pesar de no innovar mucho, a pesar de no ofrecer cosas increíbles ni mayor potencia en sus celulares, ni siquiera mejor tecnología, pero su ventaja competitiva principal y de la que se agarran ellos es el estatus que te da. A ver, ¿qué otros conceptos hay? ¿Cuántos tipos de competencia hay? A ver, ¿cuáles son? Ya, muy bien. Está bien. Son dos principales, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Para que exista una competencia perfecta, que no se da nunca, tendrías que tener uno, los ofertantes y los demandantes tendrían que tener uno, una información perfecta también. ¿Qué quiere decir esto? Que conozcan al milímetro cuánto se han modificado los precios, cuáles son los factores que van a modificar la oferta y la demanda, si va a haber una contracción o no. Eso sería tener una información perfecta. Pero sabemos que ningún comerciante, bueno, muy pocos saben de eso, ¿no? Nosotros que estamos estudiando economía, sí, ¿no? Pero para nosotros es bastante familiar. Pero una persona que no tiene pues esa información. Ahora, una ventaja competitiva puede ser que tengas esa información. ¿Ya? A ver, vamos a leer algunas características de la competencia perfecta. Las empresas no pueden influir sobre el precio, son precios aceptantes. Esto implica que no va a haber monopolios ni oligopolios. Hay muchas empresas vendedoras. Cada una es una cantidad pequeña del total. Como hemos visto, ¿no ven el ejercicio? Hay sector A, sector D, sector C. Entonces, sí va a afectar, ¿no? Un cambio en el sector, pero no va a ser no va a afectar de manera tan drástica como si hubiera un monopolio y digamos que el monopolio quebrara. Los productos son idénticos, homogéneos, no se pueden diferenciar unos de otros. ¿A qué hace referencia esto? A que vas a tener un precio de la misma calidad. Perdón, un producto de la misma calidad y el mismo precio. Esa sería una homogeneidad. Barreras de entrada. Barreras de entrada puede ser los requisitos que te piden para ejercer una actividad económica. ¿No ve? Hay gremios incluso. Hay sindicatos. He visto que para vender celulares, para vender algunas cosas, tienes que entrar al sindicato. Si no, no puedes. Esa es una barrera de entrada. O si vos tienes una empresa formal, tienes que ir a registrarte a Fundempresa. Y si te piden muchos requisitos, podría ser una barrera de entrada. O también para salir del mercado. A ver, un ejemplo financiero. Vos te compras acciones que deberían venderse, deberían poderse vender en cualquier momento, ¿no? Porque si decae tus acciones, vos estás perdiendo plata. Digamos que no puedas salir de ese mercado, que no puedas vender durante ese tiempo. Que el fondo de inversión te diga, no puedes retirar tu plata. Ese sería un problema para salir del mercado. Ya que te pongan trabas para dejar de ejercer tu actividad económica. Información perfecta es lo que les he explicado hace rato. Ya. A ver, ¿cuál es el objetivo de estudiar esto? Las empresas, los productores, tienen que tener toda la información posible. Tienen que tener productos que sean homogéneos para poder ser competitivos. Tienen que tratar de evitar las barreras de entrada y de salida. ¿Ya? Y sobre todo,
se tiene que evitar la formación de monopolios o oligopolios. Una competencia imperfecta que se acerca más a lo que es la realidad. Podemos ver que las empresas influyen en los precios. A ver, el caso de la carne. En vez de las empresas serían los productores de carne, ¿no? Los productores de carne, por el tema de que hay mucho contrabando de parte de la frontera, el Estado dice que han exportado mucho y ahora no hay para la demanda interna. Pueden ser muchos factores que afecten, ¿no? Pero ahí los productores están influyendo en los precios, porque ya no les es rentable vender al precio que estaba antes. Es más rentable vender un precio más alto para cubrir sus costos, para cubrir sus beneficios. Esto se da por el ciclo económico. Ya hay precios que nunca bajan, como el precio del pan, y hay precios que van a bajar según la ocasión. Hace rato en teoría monetaria estamos viendo que, por ejemplo, las naranjas en invierno bajan de precio y en verano suben de precio. Pero eso no quiere decir que el próximo invierno va a seguir al mismo precio que en verano, que no hay producción. Puede que baje, como puede que suba. Pero normalmente los precios suben y bajan. Ya, pero se equilibran. Siguiente. Las empresas buscan diferenciar sus productos. En una competencia imperfecta, siempre vas a querer mejorar, ¿no? Vas a querer tener ese extra. A ver, vamos a analizar el caso de los boliches. Si un boliche te ofrece, no sé, DJs internacionales, eso le va a dar una ventaja competitiva. Y su producto, o perdón, su servicio de entretenimiento va a ser de mayor calidad. Entonces las personas van a querer ir a ese lugar. Ahora, no sé, en el caso de las salchipapas, digamos que la salchipapa de la esquina te dan con huevo más. A comparación de la salchipapa de la U, que solamente te da salchicha y papa. Entonces siempre se da una competencia imperfecta. ¿Ya? Siempre hay una competencia imperfecta. Porque las personas siempre quieren ofrecer algo mejor para ser más competitivos, para vender más cantidad. Ahora, en el mercado de la competencia imperfecta, sí hay barreras de entrada. Como hemos visto hace rato. Restricciones legales, diferenciación de costos, precios diferentes. Sabemos que cuando ya las empresas empiezan a correr, sus costos se bajan, ¿no? Porque ya no tienen que invertir tanto en material, ya han perfeccionado sus técnicas, ¿no? Y si hubiera un mercado menos regulado, también la oferta sería más grande, ¿no? Las personas serían más motivadas a producir. Pero tenemos que hay el gobierno que te pide impuestos, que te pide requisitos, que te pide, no sé qué, hay sindicatos que controlan eso. Es un poco complicado, ¿no? Pero eso sí se acerca más a lo que es la realidad. La información es imperfecta, ¿ya? Como hemos dicho, ni los consumidores ni los productores, a menos que estudien eso, que estén dedicados a eso, no van a tener una información perfecta. Incluso estudiando no tienes una información perfecta. Porque eso implicaría conocer todo, ¿no? Eso implicaría ser Dios prácticamente. Y nosotros no podemos tener toda la información por más que querramos. Entonces siempre hablamos de la realidad como una competencia imperfecta. Ahora para estudiar, estamos diciendo que sí, es perfecta, ¿no? Pero solamente es para motivos de estudio. Pero en la realidad es imperfecta. ¿Qué otros conceptos más quieren repasar? Como lo último que vamos a hacer. A ver, ¿qué es el costo de oportunidad? ¿Alguien? Ya, ¿tienes los principios? ¿Puedes mandarlo al grupo? Ya.
Ahorita vamos a explicar hasta mientras el costo de oportunidad. A ver, costo de oportunidad, como marcar un ejemplo. Hoy vas a decidir entre dos cosas. Digamos que es viernes. Tienes tu clase a las 8:15 hasta 9:45. Pero tus amigos te dicen que tienen una fiesta que comienza a las 6:45 y va a terminar 12. Ya. Tienes dos opciones. Vos escoges cuál. Si asistes a clases, el costo de oportunidad es lo que vas a perder. ¿Qué vas a perder por ir a clases? Ir a la fiesta. Ya. ¿Qué pasa si vas a la fiesta? No vas a ir a clases. Dado que sea presencial, ¿no? Porque virtualmente se puede entrar. Pero dado que sea presencial, vas a perder eso. Vas a perder tus clases por ir a la fiesta. Entonces, el costo de oportunidad, podemos decir que es una manera de medir lo que nos cuesta, ¿no? Sacrificar una cosa por otra. A ver, en el caso empresarial, puedes escoger entre reinvertir tu dinero, tus beneficios, o guardarte los beneficios y repartir al personal. Tu costo de oportunidad va a ser la elección entre reinvertir o repartir esos beneficios con tu planta, con tu personal de planta. A ver, ¿ya me has mandado los principios? Es justamente lo que usted estaba explicando ahorita, lo de los principios. Ay, ah, ya. El primero creo que es sobre la elección, y el segundo es lo que usted dijo, el coste de oportunidad. Ya. A ver, otra cosa que es clave y que básicamente toda la economía se basa en esto es la necesidad de... La oportunidad de cubrir necesidades. Ya. Tenemos, según la pirámide de Maslow, que es una de las más estudiadas, no es la principal, ¿no? Pero por lo menos te da un pantallazo de las principales necesidades. Hay principales necesidades como la fisiológica y la seguridad. ¿Cuáles son las fisiológicas? Las que están relacionadas con el funcionamiento y la supervivencia de nosotros como especie. Una necesidad básica es, por ejemplo, respirar, alimentarse, el descanso, la reproducción. Esas son necesidades de supervivencia, por así decirlo. Porque si no respiras, te mueres. Si no comes, te mueres. Si no te reproduces, tu especie muere. Una vez que se satisfacen esas necesidades, ya, ahora lo vemos. Una vez que se satisfacen esas necesidades, a ver, los voy a compartir mejor, para que no sea tan aburrido. Ya, ¿están viendo? Ya. Sí. Una vez que satisfaces las necesidades primarias, como la fisiológica, vos tiendes a tener otras necesidades. El chiste es que las necesidades son infinitas y nosotros tenemos recursos escasos para satisfacer esas necesidades. El principio de escasez te dice que mientras más escaso sea un bien o algo, va a tener más valor. Es como con el dinero. Si imprimen mucho dinero, ese dinero pierde su valor, pierde su poder adquisitivo. Puedes comprar menos cosas con más dinero. Si subiría su poder adquisitivo, podrías comprar más cosas con poco dinero, ¿no? ¿Qué tiene más poder adquisitivo? ¿El boliviano o el dólar? El dólar. El dólar, ¿no? El dólar tiene mayor poder adquisitivo. Ahora, vamos a ver las siguientes. Una vez que has cumplido tus necesidades fisiológicas, pasas a otro, que es necesidades de seguridad. Seguridad física, que esto lo da la policía, por ejemplo, o vos te puedes contratar seguridad, pero necesitas una seguridad física. Seguridad de empleo. Todos queremos tener un empleo que sea fijo, que nos paguen a tiempo y demás. Seguridad de recursos. No depender, no tener necesidades financieras. No que no nos falte plata, ¿no?
seguridad moral, familiar y de salud. Los valores igual son importantes en la sociedad. De salud, un buen sistema de salud es importante para la seguridad de las personas. Si has cumplido estos dos, pasas al siguiente, tus necesidades sociales. Las personas necesitan cubrir sus necesidades sociales porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Ya necesitamos cubrir las necesidades de amistad, de afecto, de intimidad. Para cada uno de estos hay mercados para cubrir tus cosas. Hay mercado de alimentos, hay mercado de descanso, hay mercado incluso de sexo. Hay mercados de seguridad física, hay mercado de empleo, hay mercado de recursos, el mercado financiero es ese. Hay un mercado moral, puede ser las religiones, las diferentes religiones. Familiar y de salud. Si has cumplido con esos tres, pasas al siguiente. Necesidad de estima, de cubrir una estima y un reconocimiento. Ya, a ver. El éxito, el reconocimiento, el respeto y la confianza. Uno cuando ya es profesional, cuando ya tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades fisiológicas de seguridad y sociales, digamos que has madurado, quieres tener reconocimiento, éxito y respeto. Ya. Una vez que has cumplido todo esto, llegas a la autorrealización. ¿Qué quiere decir la autorrealización? Que has cumplido todas tus necesidades. Has cubierto todas tus necesidades. Es escaso, claro. Los recursos para cubrir esas necesidades son escasas. Pero si tienes plata, si te sientes bien contigo mismo, si estás sano, si tu autoestima es alta, no sé, entonces te has autorrealizado. A ver, vamos a ver. Principios de economía. Ya, ahorita lo vemos. ¿Les ha quedado claro esta parte de las necesidades, del principio de escasez? Sí. Ya. La cosa es que entiendan y que puedan decir en sus propias palabras. De nada les sirve repetir, porque se olvidan. Si pueden expresar en sus palabras, es que realmente han entendido. No descarga tu PDF. ¿No me puedes mandar en fotito nomás? ¿No me puedes mandar en fotito? Ah, no, aquí está. Página 33, ¿no ve? Sí, aquí está 33. Sí, es que aquí está. Ya. ¿Cómo los individuos toman decisiones? Les voy a compartir la pantalla. No sé si esto entre la verdad en su examen, pero es importante que sepan si van a ser economistas. A ver. Ya. ¿Cómo los individuos toman decisiones? Primer principio, los individuos se enfrentan a disyuntivas. No, elegir entre una cosa u otra. ¿Cómo eligen los individuos? Entre lo que les va a traer más satisfacción. Esto es totalmente subjetivo. Las necesidades que tiene una persona no van a ser las mismas que tiene otra persona. Porque hemos visto que algunas personas han cubierto algunas de las necesidades principales y otras tal vez no. Una persona que es pobre, que es muy pobre, que no tiene para comer, ¿qué va a ser lo primero que va a cubrir? Sus necesidades fisiológicas. Una persona que ya ha cubierto sus necesidades fisiológicas va a tener necesidades sociales o de estima, ¿no? Entonces lo que te traiga más satisfacción a ti va a ser lo que vas a escoger. Una disyuntiva es escoger entre dos cosas.
Ya. Y siempre escoges lo que más satisfacción te va a dar. Lo que vos crees que más satisfacción te va a dar. La eficiencia hace referencia a que vos vas a querer lo mejor al menor precio, ¿no ven? Que vas a querer invertir lo menor para obtener la mayor cantidad de beneficios. O vas a utilizar tus recursos de la manera más eficiente, de la manera que te traiga más cosas positivas o más satisfacción. La equidad, ya. Referencia a la equidad. Si bien todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos, pero no todos, no somos iguales. El chiste de la sociedad es que no todos somos iguales y que tampoco podemos ser iguales ni nos pueden obligar a hacerlo. ¿Ya? Si todos fuéramos iguales, todos pediríamos lo mismo. Todos requeriríamos la misma cantidad de productos, la misma cantidad de servicios. Los servicios estarían dedicados a cubrir eso, ¿no? Pero no sabemos nosotros qué va a querer el mercado. No sabemos qué producir para que la gente compre. Podemos tener una idea, ¿no? Pero no podemos obligarles nosotros a comprar nuestra producción. Las personas escogen lo mejor, ¿por el qué? Por el principio de eficiencia. ¿Ya? De que queremos el mejor precio, la mejor cantidad, con la mejor calidad. Otro, el costo de oportunidad, que ya lo hemos explicado. ¿Ya? El tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. Marginal, por si acaso, no se está haciendo referencia a algo excluido, a una persona excluida. Ya no tiene nada que ver, por si acaso. En economía, algo marginal es algo extra. A ver, a mí me han explicado así. Si vos estás en el desierto y tienes 15 botellas de agua, en el momento te tomas 3 y has saciado tu sed. Una cuarta botella te va a producir un beneficio. ¿Vas a seguir teniendo el beneficio de refrescarte o ya vas a estar demasiado lleno? Posiblemente tengas sed, pero esa cuarta te va a ofrecer un beneficio extra, ¿no? Todavía te va a satisfacer. Todavía te va a servir. Pero di digamos, en el momento, ¿no? La quinta, la sexta, la séptima, hasta la quinceava, ya no te va a ofrecer nada. Ya no va a tener valor para ti en ese momento, porque ya has satisfacido ya has satisfecho tus necesidades. La necesidad de refrescarte, de saciar tu sed. Las personas toman lo mismo. Si vos te has comido un plato de fricasé y te ofrecen unos segundos, tú analizas y dices, ¿me va a hacer bien? ¿Voy a poder acabar? O, no sé, lo llevo. El beneficio marginal que vas a obtener de eso, en ese caso va a ser nulo, porque ya no te va a hacer bien. En cambio, si, no sé, comes dos salteñas, la segunda salteña sí te va a dar un beneficio marginal, un beneficio extra. Vas a saciar tu antojo, digamos. Pero a partir de cierto punto ya no te ofrece ningún beneficio, ¿no? Entonces, todo eso ya no te sirve. Entonces, las personas tienden a querer tener un beneficio marginal, un beneficio extra. En las empresas, el beneficio marginal son las utilidades, ¿no? Las ganancias netas que tienes. Ya. Siguiente. Los individuos responden a incentivos. Eso es claro, ¿no? Hemos visto que cuando el gobierno incentiva la producción dando subvenciones, las personas responden a eso. Los productores van a producir más. Ahora, un incentivo negativo. Digamos que controlamos los precios. Un control de precios siempre va a ocasionar que la oferta disminuya. No va a haber ese incentivo positivo a producir, sino más bien es un incentivo negativo. ¿Y las personas qué incentivo van a tener al tener un precio fijo? Positivo.
¿no ve? Van a querer comprar más. Si el kilo de carne cuesta 30 y ofrecen a 20, el Estado dice que va a estar a 20 pesos, todos van a ir corriendo a comprar al mercado. A eso se refiere los incentivos. Las personas sí responden a incentivos. En las empresas, en la administración, han debido ver que si vos le das un incentivo a tu trabajador, el trabajador va a estar más motivado a trabajar. Tal vez lo va a hacer mejor. Pero si por el contrario, no le das nada extra, lo explotas, no le pagas sus horas extra, él se va a enojar y va a tener un incentivo negativo a no trabajar. Tal vez se vaya incluso de la empresa. Quinto principio. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. A ver, eso lo voy a explicar desde un punto de vista subjetivo. Como ya les he dicho, un comercio libre es mucho mejor en todo sentido. ¿Por qué? Porque permite que la oferta compita consigo misma. ¿Ya? Cuando hay una competencia consigo misma de la oferta, es como los celulares. Siempre sale un nuevo modelo, siempre salen nuevas marcas. ¿Por qué? Porque hay una libre disponibilidad. O sea, las empresas pueden producir su tecnología como quieren. Mientras mejor sea su tecnología, la gente va a comprarles. Entonces, el comercio, si bien tienes menos barreras para entrar, las personas van a querer vender, van a tener el incentivo de vender, de dedicarse al comercio, de ofrecer sus productos, de ofrecer sus servicios, ¿no? Esto va a mejorar muchas cosas porque si produces algo, se da todo un proceso. A ver, para producir papas, ¿qué necesitamos? Semillas, productores de semillas. Para transportar, los transportistas. Para vender, las vendedoras de la cancha, ¿no? Entonces se forma todo un ciclo económico. No es solamente para el productor. Si hay una empresa grande, esa empresa va a generar empleos. Esa empresa va a generar impuestos, regalías. Va a haber más empleo. Cuando hay más empleo, va a crecer la demanda. Entonces, en general, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Y mientras más que reprimas el comercio, va a ser peor el bienestar de las personas. Como lo que ha pasado en Argentina. Han regulado mucho el comercio. Han regulado tanto que las empresas ya no quieren invertir. La inversión extranjera ha bajado porque hay mucho control. El comercio no es libre, el comercio es muy controlado en Argentina. Sexto principio. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Hemos dicho que los mercados es el lugar donde los oferentes y los demandantes se encuentran y llegan a un acuerdo, ¿no? Ambos van a tener su beneficio. Todas las personas actúan por egoísmo. Esto es clave que sepan. ¿Por qué? El vendedor quiere tener un beneficio, ¿no? Al vender, obtiene un beneficio. Vos al comprar, obtienes un beneficio, ¿no? Vas a satisfacer una necesidad. Entonces las personas actuamos por egoísmo. Y eso no está mal. Es algo positivo. En el mercado. Dentro del mercado. Siguiente. Los mercados normalmente constituyen un... Eso es lo que estamos explicando ahora. Por ejemplo, la acción de la mano invisible en el mercado va a establecer un equilibrio, donde van a llegar a un acuerdo. Y esa es una buena forma de organizar la actividad económica. Dejar al mercado que organice, que se estabilice. ¿Qué más? El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Ojo, a veces, no siempre. Hay fallos en el mercado, sí. Pero estos fallos se pueden corregir mediante la mano invisible, que ya hemos hablado. Hay externalidades, como hay factores internos. Cuando el Estado mete su mano, normalmente es para estabilizar los precios.
¿Ya? Porque lo más importante es tener precios estables dentro de la política monetaria. A ver. Por ejemplo, si el precio está muy caro de algún producto, el Estado tiene que hacer una subvención cortita. Porque eso va a generar un gasto para el Estado. Y no nos conviene que el gasto tenga muchos, que el Estado tenga muchos gastos. Ya, puede corregir las fallas de mercado, como las externalidades. ¿Cuáles pueden ser las externalidades? Hay externalidades como, por ejemplo, una inflación exterior, que los precios de las materias primas del exterior suban, esa sería una inflación importada. El mercado tiene el poder de estabilizarse, como hemos dicho, porque hay ciclos económicos, donde bajan y donde suben los precios. La economía en conjunto es lo que hemos hablado hace rato. Se da todo un proceso. La producción de algo implica varios otros factores que se van a mover, como el transporte, la producción de semillas, las vendedoras del mercado, los revendedores. A eso se refiere. Octavo principio, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Se dice que la verdadera riqueza de un país está en su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da ingresos. Un país pobre es un país que no produce ni bienes ni servicios. ¿Por qué es pobre Venezuela? Porque no tiene producción de nada, no tiene oferta de nada. Todo lo controla el Estado. Ha sido tanto la influencia del Estado en Venezuela que ha producido una hiperinflación, casi del 500%, cuando lo normal para Sudamérica es entre el 2 y el 9% de inflación. Ya, entonces, vemos que la riqueza de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Noveno, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esta es la inflación. La inestabilidad de precios. La inflación existe siempre, pero cuando los precios son inestables o cuando el gobierno imprime demasiado dinero, pierde el poder adquisitivo. Hemos dicho que por el principio de escasez, cuando es algo escaso, tiene más valor. Cuando hay algo, demasiado de algo, ya no tiene ese valor. Pierde su valor adquisitivo. No. Entonces, cuando el gobierno imprime mucho dinero, los precios suben. ¿Por qué? Porque va a perder el poder adquisitivo del dinero. Y como último, para terminar esta clase, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo, entre inflación y el desempleo. ¿Ya? Hay dos factores importantes en toda economía. Bueno, hay varios factores importantes, pero, por ejemplo, el precio de los bienes, de los servicios, es uno. Eso tiene que estar siempre estable. No tiene que variar mucho. Ahora, cuando hay una variación en los precios, cuando hay controles de precios, hay bastante desempleo. ¿Por qué? Porque si en una empresa vos tienes un presupuesto asignado y sube las materias primas, sube el salario mínimo, para poder pagar eso vas a tener que desemplear a varias personas. Varias personas van a perder su empleo porque la empresa ya no tiene la capacidad para poder pagarles. Entonces, el desempleo es un factor clave. Si hay mucho desempleo, también el gobierno se desestabiliza, como está pasando ahora. Hay mucha gente que está descontenta porque no tiene empleo. No hay empresas privadas, no hay inversión. Eso produce desempleo. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente incentivo para que la producción suba. Cuando sube la producción, también sube el empleo y baja el desempleo. ¿Ya? La curva de Phillips la van a estudiar en macroeconomía. No vamos a hablar de eso. Pero básicamente, macroeconomía es lo mismo. Es oferta contra demanda. Pero es una oferta agregada y es una demanda agregada. ¿Qué considera la demanda agregada? A las empresas
a las familias y al gobierno. Esos tres sectores son los que estudio. ¿De todos los mercados? Sí, en general, a todos los mercados, toda la inversión. También influye la tasa de interés que tengan los bancos. Eso van a llevar en bancos, ¿ya? Pero para explicarles un poquito, los bancos producen dos tipos de dinero. El dinero que imprime el Banco Central, que es el dinero potencial, el dinero que realmente existe. Y el dinero que prestan es un dinero ficticio. Los bancos tienen la capacidad de multiplicar ese dinero, ¿ya? Y lo único que les pide la ASFI es que guarden un poquito de toda esa cantidad de dinero. Por ejemplo, vos depositas 100, 10 bolivianos van a guardar y los otros 90 van a prestar a las personas. Obviamente tienen que devolver a las personas, ¿no? Para que se produzca esa multiplicación del dinero, ese poder de multiplicación de dinero que tienen los bancos. Ya, eso sería, chicos. Espero que estén listos para su examen de mañana. Si tienen alguna duda más sobre los ejercicios, es un momento de hablar. Mañana ya no voy a poder darle la clase. Ya, creo que está claro. Todas las prácticas que he resuelto son las que han mandado al grupo. He estado viendo y son las mismas que yo tenía. Todos mis datos se han perdido con mi computadora. Les hubiera pasado mis prácticas también, pero no las tengo. Pero es lo mismo. Es lo mismo que está aquí arriba, que les ha dado incluso el licenciado. Creo que han llevado el caso de la salteña y de los helados, ¿no? Es el clásico ejemplo. Ya. Eso sería todo, chicos, entonces. Espero que estén listos para aceptar. Dime. Le mandé foto de una pregunta, de una duda que tenía sobre la microeconomía. ¿Está en el grupo? En el grupo. Ya, a ver, dice... La microeconomía es la rama de la economía encargada de estudiar qué. Ah, ya, no hemos dado el concepto de microeconomía, por si acaso. La microeconomía, como dice micro. ¿Qué significa micro? Algo pequeño, ¿no ve? ¿Qué estudia? A ver, vamos a ver. El comportamiento racional de los compradores en el mercado. Sí, no ve. El comportamiento de los vendedores en el mercado. También. El comportamiento irracional de los agentes económicos en el mercado. No. El comportamiento de las empresas frente a la inflación. No. Eso estudia la macroeconomía. ¿Qué podría ser? El comportamiento racional de los compradores en el mercado. ¿Sí? A mí me parece esa la respuesta. Para darles una definición más exacta de microeconomía, a ver, les voy a leer. Es una parte de la economía que estudia el comportamiento de los agentes individuales, como son los consumidores, empresas, trabajadores e inversores. En resumen, la oferta y la demanda. Entonces, los agentes económicos individuales. Como hemos dicho, hemos estudiado el mercado de los agentes, digamos, de la producción de tomate. Los agentes de la producción de jeans. Los agentes de la producción de algún servicio, no sé, de telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué es un agente? Un agente económico. Son los componentes que afectan, perdón, que participan dentro de la economía. Un agente puede ser los inversores, pueden ser las familias, puede ser incluso el Estado, pero la microeconomía solamente estudia a las empresas y los trabajadores, a los consumidores y a los ofertantes, no al gobierno. Ya.
¿Cuál sería la respuesta correcta de este? Del que me mandaste. Yo creo que el comportamiento racional de los compradores en el mercado. Porque también hemos hablado de las expectativas racionales o de las elecciones racionales, ¿no veo? Entonces podría ser el A. Como también podría ser el B. Un poco raro está eso. ¿Alguna duda que tengan, otra duda? Ya, chicos. Entonces nos vemos para su siguiente clase, una vez haya pasado el parcial. Listo. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Buenas noches, gracias, Roxy.